Gracias, señora presidenta, señora consejera de Bienestar, señor consejero de Educación. O Parlamento Galego aprobó por unanimidad en el pasado pleno una iniciativa en la que instaba al Gobierno Galego a llevar a cabo las medidas necesarias para evitar que ningún neno, ninguna nena, carezcan de alimentación necesaria por estar en sus familias en situación de vulnerabilidad, poniendo en marcha convenios con los concellos interesados y empregando las instalaciones de los centros educativos en colaboración con los servicios públicos de Bienestar. Mas inmediatamente, la consejera de Bienestar, la señora Mato, se apresuró a decir que los comedores escolares no abrirían no verano, incumpliendo mandato parlamentar, e mesmo incumpliendo votado por un grupo que sostenga el gobierno. Una nueva manera de entender la democracia y el funcionamiento de las instituciones. Me gustaría saber qué demos hacemos aquí dentro, si ni tan siquiera acordado por unanimidad se respeta. ¿En qué estaba a pensar la señora consejera cuando apretaba el botón do sí en pasar pronto o trago su cuerpo? O certo é que a día de hoxe, e pasados xa 15 días do acordo plenario, e despois de que o curso escolar teña rematado, o goberno galego continúa dándolle voltas para darlle unha solución á poboación escolar en risco de pobreza. Din agora que prefiren solucións estructurais. Nos tamén defendemos solucións estructurais. Que clase de obviedade é esta? Xa sabemos que mentres non se acabe o problema do paro, mientras no se acabe con la precariedad laboral, no se acabará con la pobreza. Pero momento nos tememos que si el gobierno galego no lleve solución a estos problemas en los últimos 5 años, no lleva a dar tiempo a resolverlo antes del verano. Y la gente no puede agarrar a que se decidan a cambiar su modelo fiscal, a que paren de recortar las prestaciones sociales y los servicios públicos de bienestar, de sanidad, de educación. La gente precisa soluciones urgentes. Este martes, UNICEF presentaba su informe sobre la pobreza infantil, lo que establecía que en Galicia un 21,5% de los niños y las nenas viven en riesgo de pobreza. Y que Galicia es la cuarta comunidad donde más niños confesan haber sufrido baixadas de ánimo por lo menos una vez a semana durante los últimos 6 meses en relación con la situación de sus familias. Porque la pobreza tiene consecuencias físicas, pero también psicológicas. Mas vostede continúa a darlle voltas a este problema. Agora ven que les preocupa o estigma da pobreza, o estigma do estigma, como se ser pobre fora algo do que houbera que avergonzarse, como se estar no paro fora unha vergonza. Non les preocupa o estigma da opulencia, ese que se agocha detrás da esmola e da beneficencia que vostedes defenden. Señores do goberno, señora conselleira, enténse, a alimentación da infancia é un dereito básico. Nos falamos de dereitos, non falamos de beneficencia. Falamos a través de que os servicios públicos den unha solución a este problema. E se les preocupa o estigma, para que un programa de comedores que atenda a toda a ciudadanía.